Bueno, el espectáculo con el que vinimos acá, nosotros somos de Buenos Aires, de Capital Federal, y este equipo de trabajo que vino acá a Santa Rosa es un equipo de trabajo del Teatro Nacional Cervantes. El Teatro Nacional Cervantes tiene un programa que es el Plan Nacional de Giras. Este espectáculo en este momento está afectado, desde el año pasado está afectado este Plan Nacional de Giras. Así que venimos girando desde el año pasado. Interrumpimos un poquito en el verano y estamos girando con este espectáculo que se llama Los Caminos Invisibles, que es un espectáculo para niños y para todas las familias. Es un espectáculo que ha sido pensado para chicos de 5 años en adelante, de 5 a 10 años, y es para esa edad está pensada, y para público en general, porque es muy divertido y la verdad que se divierten mucho los grandes también. Espectáculo que habla de alguna manera sobre la diversidad, sobre el respeto por el otro, por el distinto y por los caminos que elegimos, solos o acompañados. Habla. ¿Hablas? ¿Por qué no me dijiste que hablabas? ¿Vos por qué no me dijiste que hablabas? Hablas mi idioma. No, vos hablas mi idioma. Dejen de discutir y sáquenme de una vez. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Hola, hola. Hola, hola. Un poquito. Fíjate que si agarras de ahí, seguramente vas a encontrar mi mani... ¿Eh? Sí, sí, dale, que no puedo respirar. Dale, dale, dale. ¡Charán! Es un espectáculo que no es solo de títeres, o sea, es de títeres, pero también tiene mucho de actuación, de trabajo de clown. Es un espectáculo que hacemos con mucho cariño, con mucho respeto por el público, y que tiene distintas técnicas de títeres. Tiene títere de lo que se llama títere de mesa, títere de guante. Antes yo era un montón de cosas que traían ustedes. Ahora soy todo mío y lo hice yo solito. Bueno, estuvimos en dos escuelas primarias, acá en Santa Rosa. Ayer llegamos, y ni bien llegamos, bajamos el avión y aterrizamos en una escuela. De pronto, muy bien, fue muy vertiginosa la función, pero estuvo bien, estuvo muy linda. Y hoy estuvimos en otra escuela, en la 201, una función muy hermosa. La verdad que, no sé, la cantidad de chicos era como 400, un poquito más. Increíblemente fue... con mucha tensión, una de las funciones más cálidas que tuvimos, la verdad, o por lo menos para mí, no sé si mi compañera coincide, pero fue muy bella, nos recibieron hermosamente. Hoy fue más tranquila, digamos, también, ¿no? Como más blandita. ¡Oh! ¿Así que sabes hacer todo solo? Sí. Eso es por tu parte a Lunares. La gente a Lunares es muy habilidosa. Y pareces inteligente, eso es por tu parte rayada. Muy hábil, como a Lunares, pero un poco sucio como los rayados. Ay, 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 pero qué vergüenza, gente grande peleándose por dibujitos. ¿Dibujitos? Las rayas y los lunares no son simples dibujitos. Vos no entendés nada. Sos muy chiquito. Mi abuela siempre fue a Lunares. Sí, los chicos, bueno, estaban chochos. Después se armó todo un círculo alrededor del títere. Bueno, algunos vinieron a abrazar. Fue muy emocionante la función. La verdad que cuando termina la función y el chico está emitiendo el nombre del títere o del personaje, es porque estuvo conectado. Cuando ya lo nombran al segundo personaje es porque estuvo entregadísimo. Entonces, la verdad que quedamos chochas porque nos dieron mucho cariño. Hermosa, una función increíble. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy yo. Algo así como una ensalada. Y las rayas. Y los lunares me importan un pepino. Así que ustedes quédense acá, que yo me voy. Por mi camino. Yeah.